Bienvenidos todos a Consu Church en español. Qué gusto estar esta tarde con todos ustedes en el servicio de la una de la tarde. Así es, ya estamos a la una de la tarde, pero vamos a comenzar nuestro servicio con el tiempo de alabanza, entregando todo nuestro ser, todo nuestro corazón a nuestro Dios. Vamos a darle gloria esta tarde. Recordaré su gran amor, no olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté. Más Dios, ser lleno de ti.
Jesús, hoy te adoramos con todo nuestro corazón, nuestra mente. Te amamos y te alabamos, Señor. Declaramos que hay poder en tu nombre, Señor, que tu nombre es maravilloso, es hermoso, y en este momento tu nombre representa sanidad, tu nombre representa paz, tu nombre representa salvación. Y Señor, en este lugar, en tu presencia, nos arrodillamos ante ti. Nuestro corazón, Señor, están arrodillados ante tu presencia y recibimos cada promesa, Señor, libertad en nuestro corazón y nuestra mente. En este tiempo, Señor, te damos gracias por cada victoria, por cada oración respondida, pero también te damos gracias por lo que vas a hacer esta semana y en el futuro y hoy en nuestro servicio. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Qué poderoso poder alabar al Señor y recibir algo sobrenatural durante la alabanza. Sabemos que su presencia está en tu casa, en donde quieras que estés, en la oficina. Sabemos que el Señor se está moviendo en el ámbito espiritual y lo recibimos y lo amamos. Así que qué lindo poder alabar todos juntos, y así sea a través de la pantalla en este servicio de la una de la tarde. Mi nombre es Karen y soy parte del equipo pastoral, también parte del equipo de staff de Coastal Church aquí con Abner, y de parte de nuestros pastores principales, un saludo cordial, un abrazo, bienvenidos a la casa. Aquí nuestro corazón y nuestra visión es que es para amarlos a todos ustedes con todo nuestro corazón y con el amor de Dios, y hacer que nuestro lugar sea un lugar mejor, ya sea en Vancouver o alrededor del mundo. Sí, es alrededor del mundo. Familia que está aquí localmente en Vancouver, hola, ¿cómo están? Pon un emoji desde cualquier, del país que representes. A lo mejor estás viviendo aquí en Vancouver, pero si nos estás viendo en otra parte del mundo, dinos de cuál es tu nacionalidad. Así y te es. Queremos saludar, te queremos abrazar. Qué gusto para nosotros es poder llevar este mensaje. Y también, si es la primera ocasión que nos estás visitando, también te pedimos que le pongas ahí clic, primera ocasión aquí, porque te queremos dar un regalo especial. Así es, ese regalo es una suscripción a un website que se llama Right Now Media, que te va a alentar súper, súper muchísimo, porque tiene enseñanzas prácticas de liderazgo, cómo crecer, cómo orar. Así que es un regalo que te queremos dar, porque nuestro corazón es pues un corazón generoso, como lo es Dios con todos nosotros. Y bueno, ya, bienvenidos. Estaba pensando en la banderita. Yo dije, si estuviera en el chat, pondría una banderita de Venezuela. Venezuela. Arriba Venezuela. Y arriba sí. México. Y arriba México. Y arriba tu nacionalidad. Hablando de nacionalidades, ahorita Dios está preparando algo increíble para la ciudad de Vancouver, y también en línea con el lanzamiento de nuestro servicio en español, que va a ser el 12 de septiembre. El día de ayer tuvimos un increíble tiempo de familia, de comunidad ahí en el callejón, al que lo hemos llamado así, ahí en la cafetería Edén, que está ubicado en Hastings 641, en el corazón de nuestra ciudad de Vancouver. Así es, y si nunca has visitado el Café Edén, te invitamos, porque es parte de nuestra visión en Coastal Church. Es una cafetería de la iglesia en donde también proveemos trabajo a las personas que están saliendo de adicción o han pasado por un proceso y necesitan reincorporarse en el ámbito laboral, y estamos ahí para entrenar, pero también es un punto de conexión. Me encanta el hecho de que ayer nos conectamos con personas de Ecuador, de México, de Venezuela, y sentimos en nuestro corazón que el Espíritu Santo está abriendo algo, está haciendo algo nuevo en nuestra ciudad, en nuestra comunidad latina. Él quiere derramar su gracia y su presencia en ese servicio de las 12, y la próxima semana también, con esa misma intención, queremos seguir orando por nuestra comunidad, seguir orando por nuestra ciudad, el mundo. Nos vamos a reunir en el Commercial Campus, donde vamos a tener el servicio en persona el 12 de septiembre, pero es el próximo sábado. Te invitamos a que vengas y estés en la presencia de Dios, estemos poder interceder por tu familia, por las familias, por cada rincón de nuestra ciudad, y también por nuestra iglesia, con la apertura de ese servicio en español
creyendo que el Señor, el Espíritu Santo se va a mover ese día. Entonces te invitamos la próxima semana, sábado, reunión de oración, tiempo de oración en Commercial a las 11 de la mañana. Así es, y para todas las próximas fechas de todos los próximos eventos que vamos a tener, si quieres tener mayor información, únete a nuestro Instagram, vamos a poner ahí el link. También tenemos nuestro grupo en Facebook, donde vas a recibir noticias constantes de lo que vamos a estar haciendo durante este tiempo. Uh-huh. Y sabes, me encanta que como comunidad Dios está formando a personas, atrayendo personas de diferentes partes del mundo, de aquí de Vancouver, para servir. A lo mejor Dios te dio el don para cantar, para tocar algún instrumento en las comunicaciones, ya sea en el video, con los niños. Así es. Nos hizo como un cuerpo juntos para servir juntos. Así que ha sido padrísimo soñar. Y sabes, tú no quieres perderte esto, quieres ser parte de lo que Dios va a hacer aquí en la comunidad de habla hispana. Así es, y te invitamos que si tienes ese don, o como hablamos la semana pasada, tienes un don espiritual, el Señor necesita de ti. El Señor tiene un lugar en la casa, tiene un propósito para cada uno de ustedes, no importa tu edad, no importa tu trasfondo, de qué países, el Señor tiene algo especial, un propósito que puedes cumplir a través de la casa y de la iglesia. Así que te invitamos a que participes y que vengas a estas reuniones para que puedas conocer un poquito más. También parte de lo que hacemos es servir, pero también queremos servir a Dios a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Es una manera de entregarle al Señor no solamente lo que hemos recibido en dones, pero también en bendiciones. Hay algo muy, muy especial, no sé si te ha pasado a ti, que cuando alguien te regala algo, te llena tanto el corazón que tú quieres responder con honor, quieres responder con gratitud, porque en verdad te sientes muy bendecido. Y siento que cuando el Señor nos bendice, nos responde oración, nos abre camino, nos da favor con un trabajo y tenemos un ingreso, es como que para nosotros es un acto de adoración, decirle: Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, quiero honrarte y ponerte primero, porque al fin y al cabo todo lo que recibimos es de Dios y solamente le entregamos. Entregarle algo es para honrarlo como padre, como proveedor. Así que en este momento tenemos la oportunidad de dar nuestros diezmos y ofrenda, no como algo de religiosidad, pero es algo muy espiritual, muy sobrenatural. Así que si estás en casa y eres parte de nuestra familia, te invito a que tomes esa ofrenda, o a lo mejor vas a punto de dar en línea. Entrégale solo al Señor. Ora y vas a ver que el Señor se va a encargar de tu 90% y va a hacer milagros en tu vida. Así es, hemos visto cómo Dios se ha movido a través de eso. Y también algo que tomamos este tiempo durante todo el servicio, desde el principio hasta el final, es orar por ti. Sabemos que a nivel mundial, no solamente durante este año que pasamos de COVID, sino la vida es una constante de batallas, de cosas por las cuales a lo mejor enfrentamos. Pero como iglesia queremos orar por ti en este momento, si estás enfrentando a lo mejor algún problema, ya sea dentro de tu familia, depresión, económico. Nosotros a lo mejor no conocemos, pero Dios sí quiere sanar la raíz del problema o de la situación que estás viviendo. Así que como iglesia queremos orar por ti. Dale click a oración en vivo y se abre de manera privada una ventana donde oramos por ti. Así que estamos listos para ver a Dios mover en tu vida. Amén. Y con ese pensamiento y esa idea, hoy el mensaje te va a animar el Espíritu, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y siempre que lo recibimos con esa intención de decir: Señor, háblame, reconfórtame, fortaléceme, la palabra de hoy que el pastor va a traer te va a ayudar a superar esos desánimos. A lo mejor experimentaste algo esta semana que no te lo esperabas. Estamos confiando que el Espíritu Santo va a depositar fuerza, te va a depositar algo que te va a ayudar a superar esa temporada de vida. Así que te invito a que abras tu corazón y estés expectante a lo que el Señor va a hacer a través de este mensaje y a través de Pastor Fermín García. ¿Qué tal, Coastal? Hacía falta esa introducción, ¿verdad? Qué bueno poder estar con ustedes. Hemos pasado unos tiempos y unos mensajes increíbles con todo nuestro equipo. Y Dios ha estado hablando cosas muy, muy importantes para nuestro crecimiento.
En esta ocasión queremos hablar sobre el desánimo, superando el desánimo. A ver, les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han pasado por momentos de desánimo? ¿Pueden levantar la mano? Yo también. O sea, el desánimo es algo que sucede y queremos confrontarlo, porque si no confrontamos esta faceta de nuestra vida, puede acabar con nosotros. Hay una historia que cuentan, un relato nada más, donde Satanás estaba vendiendo varias cosas, entre ello la mentira, y estaba vendiendo muchas cosas, y todo tenía un precio, pero de pronto se encontraba un objeto, pero ese objeto no tenía precio, y le preguntan, oye, ¿y ese objeto que está cubierto qué es? ¿Lo vendes? Dice, no, esto no lo vendo. Y preguntan, bueno, pero ¿por qué no lo vendes? ¿Qué es para que no lo vendas? Dice, es el desánimo. Porque si el desánimo entra al corazón, ahora yo tengo entrada para hacer cualquier cosa. Y esa es la realidad. Cuando el desánimo llega, nos quita las ganas de adorar a Dios, de buscar de Dios. Nos quita las ganas de tener relación y comunicación con otras personas. Nos quita el deseo de hacer tantas cosas. Entramos en depresión y de ahí muchas otras cosas pueden suceder. Entonces, vamos a hablar sobre superar el desánimo. Y a lo mejor el mensaje no es para ti, pero los detalles serán para que tú puedas ayudar a otra persona que está pasando por esto. ¿Qué les parece si oramos? Señor Jesús, hoy ponemos en tus manos este momento que pasamos como familia espiritual, creciendo y aprendiendo de ti. Señor, abrimos nuestro corazón para que tú puedas hablar a nuestra vida y ayudarnos a crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Fue el 2020 que cambió la historia de la humanidad. De pronto, una pequeña pandemia que en el 19 aparentemente se les escapó a un laboratorio, nadie sabe el por qué y no estamos aquí para razonar eso. Pero de pronto el mundo entra en un encierre y ese encierre empezó a provocar muchas cosas. Empezó a provocar desánimo, empezó a provocar coraje, empezó a provocar interrogantes en la gente de qué es lo que está pasando. No sabíamos. Las escuelas cerradas, las iglesias cerradas, los centros comerciales cerrados, los restaurantes, nadie casi caminando en las calles porque no sabíamos qué estábamos enfrentando. Y esa incertidumbre provocó en nosotros un desánimo. No sabíamos si confiar en el gobierno, no sabíamos si confiar en poder reunirnos con un familiar mismo, porque no sabíamos si esta pandemia, si este virus era real o no, y tantas cosas que empezaron a surgir que empiezan a desanimar a la gente de lo que ellos están viviendo, en lo que ellos están viviendo. No saben qué hacer. ¿Qué es desánimo? El desánimo es la pérdida de confianza y entusiasmo. ¿Puedes ver lo que sucedió en el 2020? Perdimos confianza en relacionarnos unos con otros. Perdimos la confianza en nuestra institución política, en los gobiernos. Perdimos la confianza en los médicos, porque aparentemente no sabían qué, cómo, cuándo, qué hacer. Perdimos confianza y el entusiasmo y estábamos encerrados y los niños alterándose, los jóvenes alterándose porque entre ellos no pueden comunicarse o relacionarse físicamente y nosotros no sabiendo qué iba a pasar con la economía. Hubo una pérdida de confianza y entusiasmo en todo lo que estábamos haciendo. Nuestros planes frustrados. Desánimo en el mundo entero. Lo mismo pasó en la época de Nehemías.
Nehemías capítulo 4, y si tú tienes tu Biblia, abre tu Biblia a Nehemías capítulo 4 o búscalo en tu dispositivo móvil. Nehemías capítulo 4 nos da una historia de cómo ellos enfrentaron para superar el desánimo. Ahora déjame darte un poquito de relato. ¿Qué pasó para llegar al capítulo 4? Ellos habían... Babilonia había puesto un rey que llaman rey títere en Israel. Entonces, ese rey títere tenía que responder a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Y por 12, 13 años lo hizo así, pero uno de estos días, de pronto, Sedequías, el rey títere de Israel, decidió que no quería hacer alianza con Babilonia y se va a Egipto a hacer alianza. Egipto no quería enfrentar a Babilonia, era un imperio muy grande y rechazan a Sedequías, pero Nabucodonosor se dio cuenta que esto había pasado y le dio mucho coraje que estaba tratando de hacer alianza sin la presencia de él, sin considerarlo a él. Lo que hizo... vino y destruyó Jerusalén. Derribó los muros que había en Jerusalén, quemó las puertas, destruyó el templo, se llevó todos los utensilios y por 70 años lleva cautivo al pueblo de Israel. 70 años. Después de los 70 años llega a Persia. Y los persas tomaron posesión como ahora el imperio dominante sobre Babilonia. Y les da permiso regresar a reconstruir su ciudad, su templo. Nehemías se da la tarea. Nehemías en el capítulo 1 de Nehemías empieza a orar con gran fervor, orar por eso. En capítulo 2 empieza a armar la estrategia y en capítulo 3 empieza a trabajar. Y así entramos al capítulo 4. Ahora, antes de Nehemías había Esdras, Zorobabel, habían llegado con una oleada de 50,000 judíos para reconstruir el templo. Entonces, el templo estaba reconstruido, tenían adoración, podían adorar a Dios, podían leer la Biblia una vez más, podían hacer cosas que estaban acostumbrados a hacer para Dios, pero aún así, los muros estaban derribados, las puertas estaban consumidas por fuego. Y así vivieron por 97 años. Es curioso porque hoy en día nosotros podemos adorar a Dios, leer la Biblia y todavía vivir una vida con nuestros muros derribados y las puertas quemadas. Aún teniendo la adoración, Zorobabel y Esdras ya habían regresado. Había templo, había sacrificio, había sacerdotes, pero no había autoridad espiritual sobre algo que se llama el desánimo. Y de pronto empiezan a trabajar en eso para traer una restauración al pueblo. Ahora, entendamos un poquito el desánimo. Y lo vemos ahí en el capítulo 4 de Nehemías, vemos estos puntos que es importante, que es un problema universal. No estás solo. Hay mucha gente que pasa por ese momento. Hay ocasiones donde vemos gente tan exitosa y decimos, no, pues él jamás pasará por eso. Todos pasamos en algún momento de nuestra vida por ese proceso. Entonces, entiende que es un proceso universal. ¿O es un problema universal? Lo segundo que es importante notar, que es un problema repetitivo. O sea, no va a llegar solo una vez. Noten el versículo 2, el versículo 8, el versículo 11 y todos están hablando de cómo regresa el problema y cuando llega, por ejemplo, a la mente de ellos, el enemigo tratando y amenazando y burlándose, de pronto el desánimo llega. Es universal y es repetitivo. A lo mejor
tú en el momento, hace unos días estabas bien, el año pasado estabas mal, hoy otra vez estás mal, y te das cuenta que es un problema universal y un problema repetitivo. La tercera cosa, es un problema contagioso. Versículo 10. Porque cuando empiezan las palabras negativas a salir, el desánimo empieza a externarse de ti, empieza a afectar a muchas otras personas. Hay un ejemplo impresionante de esto cuando el pueblo de Israel finalmente, después de 40 años, llegan a la tierra prometida. El líder Josué manda a 12 espías a entrar a la tierra. Y de los 12 regresan, perdón, Moisés, y de los 12 regresan, y 10 de ellos vienen solo observando los problemas que existen en la tierra y no las bendiciones que Dios había prometido. 2, Josué y Caleb, regresan viendo las bendiciones que Dios había prometido, nunca se dieron cuenta de los problemas que había. Pero lo interesante de lo contagioso que es el desánimo es que aquellos que empezaron a hablar de lo negativo y empezaron a externar lo negativo y lo negativo se repetía y se repetía, empezó a desanimar a todo el pueblo, que nadie quiso entrar. Decían, es que los gigantes son tan inmensos que nos parecemos langostas ante ellos. Es curioso porque no eran tan grandes. Uno se imagina, no sé si has visto las caricaturas del amigo gigante y los ves grandes y la persona que lo puedes meter en el bolsillo. No eran así, eran gente más alta, usualmente bastante altos y se miraban imponentes, pero no eran gigantes en el término de películas de hoy en día. Sin embargo, cuando tú ves un problema, no ves la realidad del problema, lo ves mucho más inmenso, porque el desánimo provoca que tú veas el dilema que estás pasando en una magnitud mucho más ampliada de lo usual. Y Dios tiene que llevarnos una vez más a tratar de ver las cosas como son y lo que Dios ha prometido. Entonces, ¿es un problema universal? ¿Es un problema contagioso? ¿Es un problema repetitivo? Y lo que provoca esto es que quites tus ojos de Dios. Cuando estás pasando por el desánimo, lo que está pasando es que estás quitando los ojos de aquel que te prometió bendecir. Dios dijo, yo te bendeciré, la promesa abrámica. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero en ese momento nos encontramos y nos sentimos solos. Pero Dios está contigo. Sentimos que el problema no podemos con él. Sin embargo, Dios te da la capacidad de sobrepasarla. Pero en el desánimo lo que provoca es que quites tus ojos de Dios. Por eso el salmista David decía, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Está diciendo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque si no vas a ver al gigante más grande de lo que verdaderamente es. Por eso en Deuteronomio 1:21 les decía, no teman. No desmayen. Yo estoy contigo y les he prometido. Dios cumple sus promesas. Pero cuando estás pasando por el valle del desánimo, de pronto parece que no la voy a hacer. Entonces me quiero rendir. Y Dios está diciéndote hoy a ti, si tú estás pasando por un valle de desánimo así, te está diciendo, no te rindas, no te rindas, no pares, sigue adelante, porque yo estaré contigo y te llevaré a la victoria, porque en Él somos más que vencedores. ¿Puedes decir eso conmigo? En Él somos más que vencedores.
Miren, vamos a empezar a descifrar lo que sucedió en el pueblo. Nehemías capítulo 4, empezando en el versículo 1. Cuando Sanbalat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Noten lo que está pasando. Cuando el anhelo tuyo es hacer lo correcto, el enemigo quiere frustrar tu proceso en hacer lo que Dios anhela que tú hagas. Y sigue diciendo, luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo, estos pobres judíos, ¿qué creen que están haciendo? ¿Acaso creen que acabarán en un día? Y hubo tres enemigos en particular que el pueblo de Israel tenía. Sanbalat, que su nombre significa pecado es vida, filosofías. Filosofías que te ayudan o que están tratando de cambiar tu mentalidad para que no pongas tu confianza en Dios, sino pongas tu confianza en otra cosa. Cuidado con filosofías. Era Tobías. Tobías, su familia vivía en Jerusalén antes de que llegó Babilonia a tomar posesión. Y ellos tomaron, el abuelo de Tobías tomó una acción. La acción es, más bien la actitud es esta. Porque cuando supo que Babilonia llegaba, se fue y cruzó el Jordán y se fue a otro lado, a Jordania, a vivir. No quería pasar la parte difícil. La actitud es esta, yo estoy contigo mientras las cosas vayan bien, pero el momento que se pongan difíciles, chao mi hermano, yo me voy. ¿Puedes imaginarte gente así? Hay gente en tu vida que estuvo contigo mientras tú tenías mucho, mientras te estaba yendo bien, pero el momento que empezó la dificultad en tu vida, se desaparecieron. Y eso provoca desánimo. El otro era Gesén, el árabe. Los árabes descienden de Ismael. Ismael era la acción. Una es una actitud, la otra es una acción. Acción de adelantarse a Dios. Ismael es el producto de Abraham adelantándose a Dios porque Dios había prometido en su esposa Sara darle un hijo. Y eso produjo un conflicto. Muchas veces son acciones nuestras por adelantarnos a Dios, actitudes de otros a nuestro alrededor que parece que son nuestros amigos, pero desaparecen cuando las cosas son difíciles, o filosofías que están llegando a ti, que llegan a desanimarse. Ahora, ¿qué puede causar el desánimo? El enemigo está tratando de traer algunas cosas a ti para desanimarte. ¿Cuáles son unas de ellas? Fatiga. Muchas ocasiones el exceso de trabajo, de pensamiento, el exceso de tratar de razonarlo a tu manera las cosas, empieza a provocar una fatiga y empezamos a correr sin combustible. ¿Nunca has tratado de manejar un carro cuando ya no tiene casi combustible y tú estás viendo y tú dices, esto ya no va a alcanzar mucho? Y muchas veces estamos en la vida manejando las situaciones que estamos enfrentando y decimos, ya no voy a aguantar mucho más. O sea, esto tiene un límite de tiempo. Y de pronto estamos manejando nuestros días sin combustible. Y eso provoca que el cuerpo trate de soltar la adrenalina necesaria para terminar la obra, pero está fatigándote aún mucho más porque necesita más energía tu cuerpo para tratar de terminar algo porque la fatiga está empezando a llegar a ti. Es curioso porque Dios, siendo Dios, hace la tierra, el planeta, todo lo que en ellos hay. Dice que de pronto hizo las estrellas, el universo, el agua, todo. Y de pronto al séptimo día decidió tomar un descanso. ¿Porque Dios estaba fatigado de lo que hizo? ¿Porque Dios estaba cansado de tanto trabajo? No. A él no le costó decir que se haga todo. Porque es una palabra que se hace acción en él.
pero Él nos está enseñando a nosotros la necesidad de nuestro cuerpo de descansar para que la fatiga no empiece a dominarnos. Hay ocasiones donde tú tienes que frenar y tú dices, bueno, es que ya empezó el proceso, no puedo frenar. Tienes que frenar, tomar un descanso para poder regresar. Una de las cosas que cuando yo estuve en la industria de la música, yo fui productor musical, llega el momento donde el cerebro se fatiga y ya no puede razonar las notas o los tiempos y no o escuchas los errores, pero no los identificas más. El cerebro no tiene la capacidad de identificarlo porque está fatigado. Y lo que recomiendan desde que yo estudié la carrera, tómate tiempo. Cierra todo, apaga todo, vete a un restaurante, vete a leer un libro, vete a caminar en la playa, vete a descansar tu mente, porque la fatiga no te dejará ver con claridad lo que necesitas hacer. Entonces caes en desánimo por fatiga, no has descansado, necesitas descansar. Y noten lo que dice Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. Dios está diciéndote, la fatiga puede llegar y cuando llegue te va a desanimar. Por eso, ven a mí. O sea, tómate el descanso de ir a Él un momento, de decir, ¿sabes qué? Me voy a deshacer de todo esto que está pasando y voy a ir a ti, Señor, porque en ti encuentro descanso. Y vas a notar que después del descanso hay una claridad en mente de las decisiones que tú tienes que tomar que serán mucho más efectivas. La segunda cosa que puede provocar el desánimo es la frustración. Cuando estás frustrado, has intentado tantas veces y hay una frustración, algo ha frustrado el camino para llegar al momento decisivo, a lo bueno. Noten lo que dice la Biblia. Y les quiero dar unas promesas, porque la fatiga, la frustración pueden llegar y pueden provocar desánimo. Pero Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo cosecharemos si no nos desmayamos. Está diciéndote, no te preocupes, a lo mejor tú estás frustrado, pero no dejes de hacer el bien. Porque cuando tú haces el bien, lo que está diciendo, Dios está en control y eventualmente Él tomará posesión de todo y en manos de Él las cosas se cumplen. La tercera cosa que puede provocar desánimo es el fracaso. ¿Nunca has tratado de hacer cosas y te salen mal? ¿O de pronto vas en la vida caminando bien y de pronto caes? El fracaso provoca un desánimo impresionante que no te deja continuar con la cabeza en alto, sino anhelo es esconderte, salirte, apartarte. El fracaso es algo impresionante. Escuchaba una historia que contaba el doctor David Jeremiah, un pastor de la ciudad de San Diego. Y él decía que había en un partido de béisbol dos equipos de niños jugando. Y uno de los equipos empezó a meter carrera tras carrera tras carrera. En las primeras entradas del béisbol iban creo que 25 o 30 a 0. Y un señor se voltea con otro de los niños, de los jugadores, de los que está perdiendo, 30-0, y les dice, oye, ¿no te desanima que estés perdiendo por tanto? Dice, no, apenas es la primera entrada. O sea, él sabía que tenía una carrera por delante. Él no dejaba que eso lo desanimara, pero muchos con el fracaso se desaniman y deciden no continuar. Dios dice lo siguiente, Proverbios 24:16, porque tal vez caiga el justo siete veces
pero otras tantas volverá a levantarse. Me recuerdo mi padre en una ocasión, yo estaba viviendo en una ciudad lejos de donde él estaba y vino a visitarme. Y llega y me dice: hijo, ¿por qué estás tan lejos? Y le digo: papá, porque cuando uno cae, uno busca un lugar para volver a levantarse. Y me dice él esto: fíjate que allá en la tierra de donde yo soy, si tú caes en pueblo A, no te arrastras hasta pueblo B para levantarte. Ahí mismo te levantas, te sacudes y sigues adelante. Y le decía yo: pero padre, es que hablan de mí. Y él dice: mira, hijo, cuando te enlodes, no te trates de quitar el lodo porque te vas a embarrar más. Ignóralo, se seca y solito se cae. Y la Biblia nos dice eso. Tal vez caiga el justo 7 veces, pero otras tantas se levanta. Volverá a levantarse. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Él no te ama porque has tenido éxito. Él te ama porque eres su hijo. Tienes que entender bien eso y no dejar que la frustración, la fatiga, esas cosas o el fracaso te dominen. Tienes que levantarte y entender: soy un hijo de Dios y a pesar de la situación que he vivido, me levanto una vez más y camino con la frente en alto porque Dios está conmigo. ¿Qué me podrá separar del amor de Dios? Decía Pablo. ¿Podrá la escasez, la desnudez, el hambre, la dificultad? ¿Podrá esas cosas? Dice: nada puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios te ama tanto a pesar de tu fracaso. Te ama. Levántate una vez más y entiende que Dios está contigo. Había un actor en Estados Unidos que falleció el 2014, Mickey Rooney, y él decía esto: siempre pasarás por el fracaso en el camino al éxito. Siempre vas a pasar por el fracaso, pero tú sabes que vas hacia el éxito. La tierra prometida, había gigantes, pero la fruta que produce esa tierra es inmensa, es buena, es grande. O sea, eso es importante que nosotros entendamos, que Dios está con nosotros. La siguiente cosa que puede provocar que caigas en desánimo es el fracaso. Wow, cuando uno cae, cuando uno fracasa en algo, provoca algo que no te deja continuar. Quieres esconderte. Y es por eso que Dios dice lo siguiente en Proverbios 24:16: porque tal vez caiga el justo 7 veces, pero otras tantas volverá a levantarse. Dios dice: ¿sabes qué? No te fijes en el gigante que está en la tierra, fíjate en la bendición que yo te estoy prometiendo. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Yo recuerdo en mi vida, hubo un momento donde me había ido lejos, en una ciudad estaba viviendo, y llega mi padre a visitarme y me dice: hijo, ¿por qué te fuiste tan lejos? Y le digo: papá, por mi fracaso, por mi caída, porque cuando uno cae, uno busca un lugar donde levantarse. Y él dice: hijo, allá en la tierra de donde yo soy, si caes en ciudad A, no te arrastras hasta ciudad B para levantarte. Ahí mismo donde estás, te levantas, te sacudes y sigues caminando, porque tal vez caiga el justo 7 veces, pero otras tantas volverá a levantarse, porque Dios no te ama porque no fallas. Dios te ama porque has creído en Él a pesar de todo en la vida. Y eso es lo que Él honra, la fe en ti, que has creído en Él a pesar de tu circunstancia. Le decía yo: padre, pero es que hablan de mí. Y dice: hijo, cuando te enlodes, no trates de quitarte el lodo porque te vas a embarrar más, te vas a ensuciar más. Ignóralo, solito se seca y solito se cae.
qué impresionante manera de ver Proverbios 24, ¿verdad? Yo no sé si tú has pasado por un fracaso o por una situación, pero Dios te está diciendo: levántate porque yo estoy contigo. Levántate porque yo soy tu Dios. Levántate porque nunca te dejaré ni te abandonaré. No porque hiciste las cosas bien o no, porque has creído en mí. El fracaso provoca el desánimo, pero tú mantén tu vista puesta en el Señor. Fíjense cómo lo decía Mickey Rooney, que fue un actor en Estados Unidos que falleció en el 2014. Decía así: siempre pasarás por el fracaso en el camino al éxito. O sea, es parte del proceso. Y tienes que entenderlo. Aprende de aquello que ha provocado el fracaso en ti. A lo mejor fracasaste económicamente, a lo mejor fracasaste emocionalmente, a lo mejor fracasaste en cualquier otra área de tu vida, pero Dios te ama. Levántate, no te rindas, no te rindas, porque Dios está contigo. Por último, puedes caer en el desánimo por el temor. O puede ser una pérdida también. Puede ser que en el 2020 un familiar o alguien cercano tuyo falleció por este virus o esta pandemia que le llegó y provocó que él falleciera o ella. Y eso provocó en ti desánimo. A lo mejor es el temor, ahora no sé qué sigue en la vida mía. No sé qué va a pasar. Pues déjame decirte qué dice Dios. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo. Leamos eso juntos. A ver, léelo conmigo, por favor. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te escucho. A ver, dilo otra vez. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi mano derecha, y su mano derecha es Jesucristo. Jesucristo está contigo y Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo hasta los demonios tiemblan. Entonces tómate de Dios, no del temor que te está produciendo la situación, no del fracaso, no de las cosas que tú ves a tu alrededor. Tómate de Dios porque Él está contigo. Segunda de Timoteo 1:7 dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino es de valentía, de dominio propio, de capacidad de levantar la cabeza aún después de los fracasos, errores, las dificultades, las cosas, de levantar la cabeza y decir: Dios me ha dado la victoria y mí es la victoria. Yo en Él soy más que vencedor. ¿Puedes decirlo conmigo? En Él soy más que vencedor. Entonces no mires la circunstancia. Mira al Dios que está sobre toda circunstancia. El nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y eso es lo importante. Entonces, ¿cómo superamos el desánimo? Nehemías capítulo 4. Quiero que lo leas esta semana detenidamente. Tomes nota de ello. Ten una libreta a tu lado y toma nota de cada cosa. Léelo. No leas otras cosas ahorita, lee capítulo 4 y repítelo muchas veces. De estas notas ve tomando nota, qué aplica a tu vida, cómo superamos el desánimo. Número 1, reorganiza tus prioridades. Vas a notar lo primero que hace Nehemías es esto: de manera que coloqué guardias armados. Fíjense, llega la amenaza del enemigo. El enemigo dice: voy a regresar, voy a aniquilarlos para que la obra de Dios en ellos pare. Fíjate lo que el enemigo quiere hacer. Él no le importa acabar contigo. Él quiere acabar la obra de Dios en ti, porque Dios tiene una obra eterna en ti. Lo que él quiere parar es eso.
Entonces, de manera que el enemigo se estaba burlando, queriendo parar, y dice Nehemías: coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, o sea, las partes más vulnerables, en los lugares más descubiertos. Pues a la gente por puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Reorganizó sus prioridades, los valores que son importantes en la vida. Porque muchas veces necesitamos nuevas estrategias para hacer cosas. Miren, todos somos pueblo de valor, o sea, tenemos valores, principios. Los valores son importantes. A veces, si yo te pregunto, ¿qué son las cosas que tú valoras más? Y la gente va a decir la familia o esto, lo otro. Pero te vas a dar cuenta que en tu diario vivir, esos valores que son lo más importante para ti ya no toman el lugar importante. Y tú dices, ¿por qué si Dios es lo más importante para mí? ¿Por qué en la vida cotidiana no está funcionando? Bueno, porque en algún momento, a pesar de que tú sientes que el valor de Dios es altísimo, no lo tienes en ese lugar, en tu práctica. Es como esto. Si esto fuera un supermercado, y todo el supermercado tiene valores, entonces yo tomo el dólar que cuesta una naranja y lo pongo en una licuadora que cuesta $10. Y los $10 de la licuadora lo pongo en la naranja. Los valores siguen estando dentro de la tienda, pero están en el lugar equivocado. Y el contador, cuando empieza a hacer el cálculo, está diciendo, estamos perdiendo. ¿Cómo puede ser si los valores están dentro de la tienda? Bueno, están colocados en distintos lugares. Entonces, muchas ocasiones tiene que venir la dificultad para reubicar y darte cuenta que Dios, que es lo más importante en tu vida, no lo es en tu diario vivir, en tu práctica. Y tiene que reubicarte para que vuelvas a pensar en Él, vuelvas, o a lo mejor es un familiar, para que vuelvas a pensar en ellos. Es lo que hace Dios, permite que esas cosas lleguen para reubicar. Entonces, muchas ocasiones tenemos que reorganizar nuestras prioridades. Fue lo que hizo Nehemías en el versículo 13. La segunda cosa que hace es recuerda las promesas de Dios. Cuando empieces a reorganizar tus prioridades, ahora empieza a acordarte de Dios. Versículo 14. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Noten por qué. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. ¿Quién es el que está contigo? Dios está conmigo. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Así de sencillo. Entonces, reorganizas tus prioridades y ahora también recuerdas las promesas de Dios. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué dice en su palabra? A lo mejor la gente dice, eres un fracasado. Dios dice, eres mi hijo. Te he trasladado de las tinieblas a la luz. Eres pueblo adquirido por Dios, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres bendecido, eres grande en Él. Y eso es lo que Dios quiere que tú recuerdes. Recuerda sus promesas. ¿Qué te ha prometido Dios? Noten que Nehemías está queriendo enfatizar en recordar. Siéntate por un momento y recuerda algunas promesas de Dios. ¿Qué te ha prometido Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Anótalo y recuerda las promesas de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Anótalo. Y recuerda las promesas del Señor. Que por su llaga fuimos nosotros sanados. Siéntate, anótalo y recuerda que el Señor es grande y glorioso y cumple sus promesas, que sus promesas son en Él, sí,
y en él. Amén. Isaías 43:2 dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Noten que no está diciendo, voy a evitar que todo lo malo pase y ni te vas a dar cuenta. No, dice, cuando pases por esos momentos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Dios está contigo. Número 3. Resiste al enemigo. Ya que estás sometido a Dios, de hecho, noten Efesios 6:16, dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. O sea, cuando tú empiezas a levantar las promesas que Dios te da, va a detener al enemigo que está tratando de destruirte, de desanimarte para que continúes. Esta pandemia está provocando a la gente desánimo para continuar la búsqueda de Dios y Dios está diciendo, hey, hey, hello, aquí estoy, Vancouver, aquí estoy, Tijuana, Bogotá, donde tú estés, yo estoy aquí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que no puedes comprender. No te desanimes. El desánimo va a tratar de llegar a tu vida. Pero lo importante es saber qué necesitas hacer tú. Tómate de las promesas de Dios. Pon tu mirada en Él. No desenfoques de Él. No enfoques en tus problemas. Enfócate en Él. Porque Él nunca te abandonará. Yo quiero orar por ti porque es posible que tú estés pasando por un momento y ha habido desánimo en ti. Y tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir pasando esto? El Señor dice, aquí estoy contigo para levantarte, para hacerte más fuerte. ¿Y sabes lo que hacen las dificultades en nuestra vida? Nos hacen mejores personas para poder levantar el nombre de Dios. Pero es cuando nos tomamos de Él. Porque no soy yo el que lo voy a lograr. Es Dios. No sé, tu situación familiar, tu situación económica, tu situación personal, tu situación sentimental, tu situación emocional, no sé cuál es. Ha provocado desánimo en tu vida, pero yo hoy voy a declarar la victoria de Dios en tu vida. ¿Te parece? Ahí cierra los ojos. Y lo vamos a hacer así porque sé que estás en tu casa o a lo mejor estás en un espacio apartado. No hay problema, pero cierra los ojos para concentrar todo tu corazón y tu mente en Él. Y déjame declarar una bendición sobre tu vida. Padre Celestial, para ti no hay nada imposible. A lo mejor en la vida ha habido fracasos, ha habido temores, ha habido dificultades, pero tú nunca nos has abandonado. El desánimo ha llegado, Señor, porque en un momento miramos los gigantes y no la bendición tuya, pero hoy empezamos a ver la bendición tuya. Y yo declaro sobre la vida de cada uno que hoy está poniendo su corazón en esta oración, declaro que vienen mejores tiempos, porque todo en ti siempre será mejor cada día que pasa. En ti, Señor, lo mejor está por venir. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo, aquel nombre que es sobre todo. Lo declaro, Señor, sanidad, salud, restauración. Amén, amén. Si tú estás ahí viéndome y no conoces al Señor como tu Salvador, a Jesús,
A lo mejor tienes religión, y qué bueno. Si tienes religión, ese es el anhelo del hombre de llegar a Dios, pero Dios ya llegó a nosotros por medio de Jesucristo. Y dice, aquel que le recibe, al que cree en su nombre, le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Haz esta oración sencilla conmigo para empezar una vida en relación con Dios. Y di así, Señor Jesús, abro mi corazón para que vengas a mí y seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, conéctate a uno de los grupos. Aquí mismo en el chat. Di, yo quiero ser parte de un grupo. Y alguien se va a acercar a ti, va a escribirte y va a conectarte para que puedas seguir creciendo. Esto no te hace miembro de nosotros. Ya eres miembro de la familia de Dios. Y eso, nos ayudamos ahora unos a otros para crecer. Crece en Él. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Fermín. Fabuloso mensaje que nos acabas de entregar esta tarde. Es bueno reconocer que aún a pesar de las situaciones que estamos viviendo, tenemos que reconocer que hay un Dios fuerte y lleno de amor que está atrás de nosotros. Si en este momento has tomado la decisión de tomar a Jesús como tu Señor y Salvador y entregarle tu vida, entregarle tu todo, queremos que le des clic ahí y levantes tu mano virtual, porque te queremos ayudar a caminar esta carrera, este camino de la fe juntos. Sabemos que esto no se hace solo, se hace en comunidad y por eso estamos aquí para servirte. Así es, y creemos que a partir de hoy nada va a ser igual en tu vida. El Señor te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y como dice Abner, que queremos hacerlo en comunidad, así que te invitamos a que seas parte de un grupo de vida. Estamos a punto de comenzar un grupo alfa en persona, así que estén pendientes que le vamos a anunciar la fecha. Pero en verdad, si estás aquí y tú dices, no conozco a nadie en Vancouver, no conozco a nadie a lo mejor en mi localidad, anótate, haz clic, que queremos conectar contigo y entablar una conversación y que seas parte de la comunidad de un grupo de vida. Así es. Vamos a seguir en este tiempo de adoración y vamos con una canción y regresamos con los últimos pasos. Vamos a darle gloria esta tarde. Él es digno. Recordaré su gran amor. Olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz.
Qué gozo poder alabar al Señor y saber que el Señor es luz, luz de vida en tu circunstancia, en mi circunstancia y luz en nuestra ciudad. Ha sido un tiempo muy espectacular poder compartirlo con todos ustedes hoy en día. Te invitamos a que regreses la próxima semana a la 1:00 p.m. y que apuntes en tu calendario que vamos a tener servicio presencial el 12 de septiembre. Así es, esperamos el 12 de septiembre y también recuerda que vamos a estar informándote acerca de nuestros próximos eventos para que tú también puedas ser parte y servir junto con nosotros. De parte de nuestros pastores y de parte de nosotros, te enviamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye.